Una de las medallas de una de las niñas que pertenece al club cayense del Coronil, y es que están obteniendo muchos logros, y para que nos hable de ello, hoy nos hemos colado en su entrenamiento, y está con nosotros su entrenador, Paco Galvarro. Buenas tardes. Buenas tardes.
Bueno, antes de nada, de meternos de lleno, vamos a presentar, que se presente ella misma. A ver, ¿tú cómo te llamas? Ángela. ¿Y qué medalla tienes? ¿Qué has conseguido? La tercera... La... El... ¿Cómo era? Tercera de Andalucía. La de Andalucía. ¿Te fue muy difícil o no? Sí, poquito. ¿Sí? ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Isabel. Isabel, ¿y tienes la medalla de qué? De tercera por equipo de Andalucía. Ajá. ¿Y eso fue dónde? En Córdoba, en Villanueva de Córdoba. Ajá. ¿Y tú también, no? Sí. Bueno, ¿te lo esperabas o no? No. ¿No? ¿Ha sido difícil? ¿Tú cómo lo viste? Un poquito difícil. Bueno, dicen que es la medalla por equipo, ¿no? Desde tercera de Andalucía. ¿Cuántos formáis el equipo? Seis. ¿Y por equipo qué quiere decir? ¿Cómo se corre? Pues... ¿Todas de la mano o no, no? No, cada una por separado. Y intentamos hacer lo que podamos. Bueno, aquí tenemos a Desiree, que ya Desiree pues no solo es por equipo, sino que también tienes tú. Tú tienes que tener una cantidad de medallas, de trofeos, de todo, ¿no? Sí. ¿Cuántos tienes? 28. ¿28? ¿Entre medallas y trofeos? Las medallas no ha contado. Ah, entonces estamos hablando solo de trofeos. Sí. ¡Qué barbaridad! ¿Y cuánto tiempo llevas tú practicando? 2 o 3 años. ¿Dos o tres años? Entonces, cuando lleve un par de años más, ¿cuánto vas a tener? Ni idea. Bueno, tu madre es una de las que están aquí participando en los entrenamientos y que le está echando también una mano a su entrenador. De las copas que tiene una habitación, tu madre no se quejará mucho entonces, ¿no? Porque creo que también le gusta, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno, y Paco, bueno, aquí tenemos a otra. ¿Cómo te llamas? Ángela también. Ángela. ¿Y tú también llevas mucho tiempo o no? Lo mismo que deciré, pero me apunté una semana después. ¿Y también tienes tú algún trofeo que otro, a que sí? Sí. ¿Cuántos? No sé. ¿También mucho, a que sí? Sí. Bueno, Paco, es que la verdad están triunfando, ¿no? No solo el equipo que con lo que hemos hablado, sino también en diferentes categorías, ¿no? Sí, aparte del equipo que ya ha sido campeón provincial de campo otra vez, y además por relevo también fueron campeonas, y Carmen fue subcampeona provincial y deciré tercera. Aparte de eso, en varias carreras en las que hemos estado, ustedes sabéis que os mandamos los resultados, han estado siempre entre los primeros lugares. Además, pues en el campeonato de Andalucía del otro día, de campo otra vez, ahí en Villanueva, pues el equipo cadete fue cuarto de Andalucía y además ha clasificado para el campeonato de España, que es este fin de semana que nos entra. Y también el equipo juvenil, que también se ha clasificado para el Campeonato de España. Es la primera vez que dentro del club cayense tenemos unos resultados como estos. Bueno, estamos hablando a nivel de Andalucía y a nivel también un poco de España, porque salimos de Andalucía, ¿no? Sí, ten en cuenta de que no solo corremos aquí en Andalucía, también vamos a, como te estoy diciendo, a los Campeonatos de España. Ya el año pasado tuvimos gente que estuvieron en el Campeonato de España de atletismo de la categoría de cadete, que fue Manuel Sosa. Además, para la selección sevillana también de vez en cuando nos cogen atletas, y además pues a varias carreras que hay fuera de Andalucía también, no solo que vamos, sino que nos invitan a que vayamos. Bueno, este año se está cumpliendo todos los objetivos, creo yo, ¿no? Sí, cuando yo, la verdad es que cuando empezamos en septiembre con los entrenamientos de cara al campo a través, porque nosotros aquí en el club dividimos los entrenamientos en dos fases. La primera fase, que es la temporada de invierno, lo que es el campo a través y pista cubierta, aunque la pista cubierta es algo secundario, pues cuando empezamos en septiembre yo no se me pasaba por la cabeza nunca el poder lograr los resultados que se están consiguiendo. ¿Qué supone pues todo esto logro para el club cayense y ya pues para representar también al Coronil, no solo ya Andalucía? Claro, no, nosotros lo tenemos muy claro. Hay, independientemente de ir a nombre del club cayense, representamos a nuestro pueblo. Yo creo que es un para sentirnos orgullosos de que el próximo fin de semana en Oropesa del Mar, allí en Marinador, haya 13 deportistas del Coronil participando en un campeonato de España. Ahí, lógicamente, están representando, aparte al club, representando al pueblo del Coronil, eso está claro. Bueno, todos esos movimientos, todos esos viajes, cuesta dinero. ¿Los padres aportan algo? Mucho. Lamentablemente la circunstancia económica del club es muy, muy precaria. Entonces el club en estos momentos tiene muy poco dinero. De hecho, para este campeonato de España
con dos equipos, pues nos viene grande. Ya ves si nos viene grande, que el presupuesto inicial son unos 1.300 euros y el club tiene 500. Los niños, pues lógicamente, le hemos hablado con los padres y le hemos dicho que dentro de las posibilidades económicas de cada uno, comprendemos la situación, pero que hay que comprender al club, que tenemos muy poco dinero y que además cada atleta pues va a colaborar pagándose 50 euros del desplazamiento. Aún así, pues nos queda un dinero que cubrir y hoy pues nos ha dicho que en el ayuntamiento de los 1.200 euros que nos cuesta el desplazamiento van a colaborar con nosotros con 300, no puede ser más. Bueno, estamos en el entrenamiento y nos encontramos exactamente en el Colegio Público Mariana de la Calle. ¿Es aquí donde entrenáis siempre? ¿Dónde se movéis? Nosotros tenemos varias zonas de entrenamiento. Pues lógicamente, al no tener unas instalaciones, que siempre que hablamos las tengo que volver a recordar, que es lo que más falta nos hace al club cayense, yo siempre digo lo mismo, que sin instalaciones donde entrenar, pues mira lo que estamos consiguiendo. Ya no es solo a nivel de campo a través, sino a nivel de pista, porque tenemos ya a 8 atletas clasificados para disputar los campeonatos de Andalucía. Pero los sitios donde entrenamos nosotros es este, que quizás sea el más presentable y el más tranquilo para sobre todo los más pequeños que están entrenando ahí. Después tenemos ahí detrás lo que es la recta esa de Apestegui, que es donde hacemos las rectas de la velocidad. Por el lado, la trasera del pabellón, hacemos lo que es el salto de longitud. Y en el cementerio hacemos lo que son las rectas de... Para trabajar un poquito más el fondo en sitios llanos. Entonces, además, este año pedimos al ayuntamiento que nos hiciese un circuito de campo a través y lo tenemos allí en lo que es lo de la era de zombies, donde va a ir las cazas, y hasta que nos estemos dentro del campo a través, pues iremos entrenando allí también. Es decir, tenemos 5 sitios donde entrenamos. Como hemos visto, los entrenamientos no solo consta en correr, sino en hacer muchas cosas, como saltos y demás. ¿Por qué se hace otro tipo de deporte? Bueno, no de deporte, sino a la hora de entrenar, no solo correr. Ahí había empezado primero viendo lo que eran los ejercicios de técnica de carrera. Esos son muy importantes porque eso es lo que te ayuda a correr de una manera más económica, es decir, que los brazos los muevas de una manera más correcta, las piernas las eleves, vayas corriendo de puntera, una serie de ejercicios que colaboran a desarrollar lo que es la manera de correr del atleta. Después estos ejercicios de valla, vallistas en realidad tenemos uno o dos, pero los ejercicios de valla lo que le dan es mucha fuerza en las piernas. Pues ten en cuenta el hecho de despegar del suelo hacia arriba, pues ya van desarrollando una fuerza. Hay varios ejercicios, hoy hemos estado por hacer este, pero no es solo correr. Además, allí ahora sí, lo vamos a ver allí un poquito. Además de eso, pues hacen sus series de velocidad y lo que son saltos desde posición de parado a un foso de arena. Lo que sí estamos viendo también que vienen muy contentas al entrenamiento y que lo quieren hacer todo, ¿no? Porque tú hace unos momentos le estabas diciendo, no, hoy todo no va a dar tiempo, lo quieren hacer todo, ¿no?, en los entrenamientos. Eso es lo bonito del entrenamiento, por lo menos yo es lo que persigo, que no el entrenamiento no llega a ser algo aburrido y monótono. Nosotros por lo menos le trabajamos a los niños varias cosas, no es solo el correr. Además le hacemos juegos, los ejercicios de aro. Ya estás viendo los de las vallas, que eso es lo bonito de un entrenamiento, es no caer en la monotonía. Tiene que haber que sea un entrenamiento variado y que sea ameno. Bueno, yo creo que el número de participación ha aumentado, ¿no?, en el club cayense, también de las diferentes edades, ¿no? Sí, tenemos en estos momentos sobre unos 50. Hoy es el día que quizás hayan venido menos por el tema del frío, gente que tenemos que están resfriados, que no vienen, pero en verdad que cada vez estamos teniendo más gente y ahora mismo, pues, si no fuese porque tenemos ahí a Tere, que me eche una mano, sobre todo con los más pequeños, pues sería imposible llevarlo para mí solo. No es por decir nada, pero ahora mismo, si no es por ella, no lo puedo llevar yo. El otro día hubo quien me decía, ¿por qué no vais al colegio y hacéis una campaña para que venga gente al atletismo? Y le digo, más.
Bueno, lo que sí está claro es que el próximo fin de semana tú tienes que correr, ¿no? ¿Este fin de semana? Sí. ¿O no? Este fin de semana hay carreras, pero yo no voy. Entonces, ¿quiénes son los que van? Los cadetes. Ahora, si quieres, vamos allí y hablamos con ellos, que están allí ya haciendo su serie. Bueno, entonces, ¿para ti cuándo es la próxima carrera? El sábado que viene. ¿Y estás nerviosa? ¿Te entrena cuando hay una carrera a propósito o no? Sí, algunas veces sí. ¿Cuántos días venís aquí a la semana? Tres. ¿Y si hay una carrera, hay más entrenamiento? No, los mismos, pero son más duros algunas veces. Vamos, que desde luego... Es más duro algunos días. Pero desde luego están en forma, ¿no? Porque si cuando hay una carrera, vista ya una carrera, los entrenamientos no aumentan, es porque están en forma, ¿no? Por lo menos como entrenador tú lo ves así, ¿no? Sí, claro. Ya te digo que la planificación que han tenido de cara al campo otra vez está trabajando desde septiembre. Y se la ha ido subiendo poco a poco, hasta ya que hemos llegado a la terminación de la temporada, lo que es la temporada de invierno. Ahora nosotros vamos a trabajar un poquito más la pista. Ahora van a trabajar lo que es el salto de longitud, van a hacer lanzamiento de peso, que ellas lanzan el peso 2 kilos, vamos a intentar entrar, aunque no tenemos el material idóneo, vamos a intentar hacer salto de altura, y además ellos están haciendo, como por ejemplo Dani, que se están metiendo también en lo que es el salto de altura, y ahí está haciendo lanzamiento de peso. Nosotros no hacemos solo correr. Dentro de lo que es el atletismo hacemos varias cosas, y aparte de eso, ustedes lo saben también, que os hemos mandado resultados de gente que tenemos haciendo marcha. Bueno, hay muchas cosas en el entrenamiento. ¿A ti qué es lo que más te gusta hacer? Casi todo. ¿Todo, no? Sí. Sí, ya hemos visto antes que a todas les gustan todo, ¿no? De los entrenamientos gusta todo. Sí. ¿A ti también? Sí. ¿No hay alguna cosa que te guste más? No. ¿No? Me gusta. ¿Y a ti? A mí todo. La verdad es que son muy buenas alumnas, ¿no? Yo no tengo queja ninguna. Ninguna, vamos, y no es porque estén aquí y estén algunas madres. Yo hasta el día de hoy no he tenido problema todavía con ninguno de los niños que tenemos. Bueno, a Paco Calvarro lo hemos pillado no con la mano en la masa exactamente, pero sí con la mano en la pintura, ¿no? Porque estabas pintando la sede, ¿no? Sí, ahí están los padres ayudando también, porque eso es otra de las cosas que deben, los padres se tienen que volcar también, porque esto no es solo de uno, esto es de todos. Si aquí los padres no pone cada uno su granito de arena, pues el club no sería nada. Yo simplemente me dedico a entrenar de la mejor manera que sé, y después los padres son los que tienen que ir con sus hijos a apoyarlo por ahí a todos los desplazamientos, aquí, como el caso de Tere, que viene a echar una mano casi todos los días, y aquí pues ahora se está pintando la sede, y se le está poniendo unos colores que son los del club, y están allí pintando los dos padres, se han quedado allí. Bueno, los próximos objetivos ya del Club Cayense, ¿cuáles son los más cercanos? El más cercano, lógicamente, es el próximo domingo en el Campeonato de España, y ya pues estamos ahora ya participando en lo que es en el circuito provincial de atletismo, y ahí pues lógicamente el primer día, la primera jornada, que fue el sábado pasado, pues ya se ha visto que tienen nuestros niños un alto nivel de competición y han hecho unas marcas muy buenas. Además, este mismo sábado tenemos una de nuestras atletas que está allí entrenando ahora, Marisol, va al campeonato de Andalucía de pista cubierta de juveniles, va a participar en el 200, y Carmen Mesa, que va ahí el sábado, ha sacrificado los carnavales por ir a un control federativo que hay en Córdoba para participar en los 500 metros lisos. Bueno, después de todos estos triunfos, ¿ustedes lo habéis celebrado de alguna forma? A veces. ¿A veces? ¿Qué hacéis, por ejemplo? ¿Dónde fueron ustedes el sábado? A Amazonas. Hombre, yo no sé si para un atleta lo mejor es comer hamburguesa, pero... Bueno, pero ellos no se trata de comer o no comer hamburguesa, o simplemente era... Tere les dice, ¿dónde queréis ir? Dice, ¿al Madonna? Pues al Madonna lo llevaron, donde ellos querían. Hay veces que a los niños no puede ser solamente lo que uno cree que es lo correcto. De vez en cuando hay que darle unos caprichitos, y creo que ese día se lo merecían. Bueno, pues ¿queréis decir algo ya para irme? ¿Y tú? Yo nada, animar que si hay alguien que está viendo este reportaje y esté ahí en duda, pues sabe que entrenamos lunes, miércoles y viernes,
que quedamos aquí en el poli y nada, animar lo que se venga. Además, quería recordar, por si alguien, ya que Televisión El Coronel lo ve tanta gente, a ver si hay alguien que esté dispuesto a colaborar con el club, algún patrocinador, alguien que tenga un comercio, una empresa y quiera dar su publicidad, que menos escaparate que el club cayense. Bueno, aquellos que se quieran apuntar, da igual a la que tengan, ¿no? Hombre, igual. Nosotros tenemos niños desde 6 años. Desde 6 años ya hasta que pueda correr. Pues muchísimas gracias y que sigáis triunfando de esa manera, como lo estáis haciendo. Y enhorabuena. Aquí estamos viendo una representación de los equipos de cadete y juveniles. Son los que representarán a Andalucía, ¿no?, en el Campeonato de España. ¿Es así? Sí, son los cadetes, han sido los cuartos de Andalucía y los juveniles sextos. Ellos son los que van a estar este próximo domingo en Marinador corriendo el Campeonato de España de campo a través por clubes. Bueno, ahora lo hemos visto entrenar, que es donde tú decías, aquí en una carretera normal donde pasan coches y demás. Sí, este es el sitio que antes hemos comentado, que aquí es donde hacemos las series más cortas y aquí ellos pues están haciendo unas progresiones una vez que ya han terminado el entrenamiento de hoy. Bueno, pues vamos a hablar con alguno de ellos. ¿Qué te parece a ti y pues representar a Andalucía? Pues es un mérito, ¿no? Un mérito bastante grande, ¿no? Sí. ¿Te lo esperabas? No, para nada. Bueno, tú estás viendo que el club cayense está subiendo, ¿no? Y que estáis subiendo. Claro. Pues un mérito también y que hemos llevado el cayense a harto. Y hacía tiempo ya que no se llevaba. ¿Qué perspectiva ves tú ya de cara al fin de semana? Pues yo voy intentando entre los 100 primeros o por ahí. Porque tú también tienes algún trofeo que otro, ¿a que sí? Hombre, vaya. Claro, claro. Y aquí tenemos a otro que también participa en marcha, ¿no? Sí. ¿Qué le ves a la marcha? ¿Te gusta más que el atletismo, las dos cosas? ¿Cómo? Hombre, a mí me gusta porque yo
hay un poca gente practicándolo y que es muy difícil y yo qué sé, me gustan las cosas difíciles. ¿A ti también te gustan las cosas difíciles? A mí regular. Tampoco. ¿Hay alguna cosa que temas de cara al fin de semana ya? Yo qué sé, tampoco. Mucho no. ¿No? Que va, que va. ¿Hay nervio o en la noche antes, por ejemplo, o algo? Hombre, una poquilla hay también. ¿Se duerme esa noche o no? Poquillo, poquillo. Poquillo, ¿no? Poco. ¿Y la dieta de cara también al fin de semana, como estoy diciendo, a representar a Andalucía en el Campeonato de España, es una dieta especial para ese día o no? Normalmente son pastas y esas cosas. Bueno, tú tienes ilusión, ¿no? Claro. Me imagino. Sí, sí. ¿Estás contento? Hombre, si no, no voy a estar, entonces para que esté aquí. ¿Tú también ves buenas perspectivas para el fin de semana? Yo voy a hacer lo que pueda, si no puedo, si veo que no puedo hacer muchas cosas, pues me voy a mantener ahí donde yo vea. Bueno, aquí tenemos una representación. Aparte de ti mismo, ¿quién ves tú mejor? Bueno, para mí todo el mundo es mejor porque todo el mundo hace su esfuerzo y todos podemos llegar muertos. ¿Okay? Podemos representar Cayenze como uno de los mejores equipos de Andalucía. ¿Tú te lo esperabas que era uno de los que iba a ir a ser uno de los mejores de Andalucía? Hombre, nosotros con el entrenamiento que estamos haciendo, pues sí. Bueno, pues aquí tenemos también a otra que se llama Marisol, ¿no? Sí. Marisol, tú que no estás conjunto con este equipo, pero ¿qué es lo que hace? ¿Qué? Velocidad. Velocidad, ¿no? Sí. ¿Cuánto consigues entonces? Pues voy este sábado al Andaluz con 28.66 de marca. Bueno, tenemos aquí unos buenos deportistas, ¿no? Sí, ya lo estáis viendo. Cada fin de semana que vamos por ahí, pues dejan el nombre del Coroni. Antes estaban diciendo yo el nombre del Cayenze. Independientemente de que el nombre del club esté también, pero siempre la última coletilla del presentador cuando suben a un podium, dicen el club Cayenze del Coronil. Y eso es muy importante, que yo de las cosas que más valoro, que estamos llevando el nombre de nuestro pueblo a todo sitio. Bueno, ya se os conoce, ¿no? Por ahí, los demás pueblos y eso os conocen, ¿no? Sí. Es decir, que ya os ven y sabéis que sois del Coronil, ¿no? Claro, claro. ¿Temen un poquito ya al Coronil, los demás? No, hombre, temé. Siempre, cuando ya ellos lo ven, porque ten en cuenta que, por ejemplo, los cadetes han sido ya campeones provinciales de campo a través. Además han sido campeones de provinciales también por relevo y campeones del circuito provincial. Y ahora, cuartos de Andalucía, está claro que cuando los ven ya dicen, ahí vienen los del Coronel y los del Club Cayenze. Yo creo que ya están acostumbrados a triunfar porque le he preguntado si se ponen nerviosos y dicen que no, que... Aquí, quien más y quien menos, salvo Jesús, que es el más nuevo... Pues aquí llevan todos 4 y 5 años, 5 años el que menos lleva corriendo ya. Ya son muchas carreras a la espalda y muchas competiciones las que llevan. Por ejemplo, Pablo el año pasado fue subcampeón de Andalucía de 500 metros lisos. Manuel Sosa el año pasado fue tercero de Andalucía en 300 metros lisos y participó en los 600 en el Campeonato de España. Y ya lo tenemos clasificado también para la segunda semana de marzo. Va a Oviedo al Campeonato de España de pista cubierta. Ya tienen un montón de competición a sus espaldas. Y si los resultados de este fin de semana son muy buenos, ¿qué, a dónde van ya? Hombre, si fuesen muy buenos irían al Campeonato de Europa. Muy difícil, ellos están diciendo por ahí que es muy difícil. Casi imposible, porque hay clubes que tienen... muy buena gente, muy buen presupuesto para tener ese tipo de atleta y es muy difícil. Yo les digo que el premio más importante es el que ha conseguido, estar ahí en un campeonato de España. De todas maneras, eso pensábamos cuando fuimos al campeonato Andalucía, simplemente ahí, y por muy poquito no fueron terceros. Nunca hay nada perdido, pero cuesta mucho trabajo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, enhorabuena y que tengáis pues mucha suerte de cara ya a la próxima carrera.